Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a proceder a la constitución del Ayuntamiento de Alcañiz. En primer lugar, vamos a leer unos artículos constitucionales que son la base de la participación. El artículo 23 de la Constitución, dentro de los derechos fundamentales de especial protección, recoge el derecho a la participación política. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Igualmente, el artículo 137 de la Constitución establece la organización territorial del Estado, estableciendo que España se constituye territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Posteriormente, el artículo 140, dedicado especialmente al municipio, vuelve a reiterar la autonomía local, estableciendo que la Constitución garantizará la autonomía local. Los municipios gozarán de plena personalidad jurídica y su gobierno y administración está encomendado a los ayuntamientos, los cuales están formados por los alcaldes y los concejales. Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, libre y directo por los vecinos, y los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos. Este régimen de elección directa de los miembros de las entidades locales es un pilar básico de la autonomía local. Igualmente, así lo reitera el artículo 19 de la Ley de Bases de Régimen Local. Habiéndose celebrado elecciones municipales el 28 de mayo y habiendo sido proclamados electos las personas que a continuación se citarán, en base a las credenciales otorgadas por la Junta Electoral de Zona, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en primer lugar, a la constitución en sesión pública el vigésimo día posterior de la celebración de las elecciones de este 28 de mayo, y se va a proceder igualmente a la constitución de la mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. Los miembros electos de mayor edad y menor edad en esta corporación son don Francisco Javier Baigorri Navarro y don Jorge Martínez Alcón. La mesa va a proceder a comprobar las credenciales enviadas por la Junta Electoral de Zona. Una vez comprobadas las credenciales por la mesa de edad, se va a proceder a tomar posesión del cargo por parte de los miembros de la mesa, por lo cual pueden ir pasando Francisco Javier Baigorri Navarro. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ahora procede a tomar posesión del cargo Miguel Ángel Esteban Serrano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ana Isabel Fernández Romero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Eduardo Orrios Senil. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como forma fundamental del Estado. Marta Alquézar Fernández. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Javier Climent Soriano.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como forma fundamental del Estado. María Belén Adán Morraja. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jesús Manuel Gán Gálvez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ignacio Urquizu Sancho. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Irene Quintana Moral. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jorge Abril Aznar. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ana Belén Andreu Martínez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Carlos Javier Andreu Sanz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ramiro Domínguez Bujeda. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Joaquín Vicente Egea Serrano. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Milian San Nicolás. Voy a coger el micro, que los míos están ahí fuera. Prometo trabajar por los intereses de la mayoría social, por los intereses de la clase trabajadora, defendiendo la libertad, la diversidad, la igualdad y la dignidad de las personas, desempeñando mis funciones con transparencia y lealtad a la ciudadanía. Por imperativo legal, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejala, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Habiendo tomado posesión y atado los concejales, se entiende constituida la corporación y se va a proceder, de conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a la elección del alcalde. Procedo a leer el artículo 196. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Voy a proceder a pasaros la urna y luego, ¿vale? Una vez realizada la votación, se proceden a extraer las papeletas y a citar los nombres del alcalde elegido. Miguel Ángel Esteban. Ignacio Urquizu. Joaquín Egea. Miguel Ángel Esteban. Miguel Ángel Esteban. Ignacio Urquizu. Urquizu. Miguel Ángel Esteban. Miguel Ángel Esteban. Ignacio Urquizu. Miguel Ángel Esteban. Miguel Ángel Esteban Serrano. Miguel Ángel Esteban. Miguel Ángel Esteban. Ya ha obtenido 9, ¿verdad? Ya está. Ignacio Urquizu. Ignacio Urquizu. Ya están los 9. Ignacio Urquizu. Habiendo obtenido la mayoría de votos Miguel Ángel Esteban, el mismo es proclamado alcalde. Por favor.
Miguel Ángel Esteban ha obtenido la mayoría absoluta de votos, obteniendo 9 votos, Ignacio Urquizo 7 votos y Joaquín Egea 1 voto. Ahora el alcalde va a proceder a jurar el cargo como tal. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y aguardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Apreciados concejales, autoridades, señora interventora, señora secretaria, estimado personal municipal de la corporación, vecinos y vecinas, compañeros y amigos, muchas gracias por vuestra presencia y apoyo. Gracias por compartir este día tan especial y, sobre todo, por haber depositado en mí la confianza para trabajar como alcalde de Alcañiz, Balmuel y Puymoreno. Quiero agradecer especialmente la presencia de mi familia, de mis padres, de mi mujer, de mis hijas. Por su apoyo leal e incondicional, antes, durante y a partir de ahora como servidor público. Mi recuerdo sincero para todos los que han tenido el privilegio y el honor de ostentar antes esta responsabilidad durante nuestra democracia. José María Pascual Fernández Layos, Marisol Navarro, Carlos Abril, Amor Pascual, Juan Carlos Gracia Suso y también a mi predecesor hoy presente, Ignacio Urquizu. Mi recuerdo para todos los alcañizanos que ya no están, los que nos dejaron recientemente por causa del COVID y por lo que por otros motivos se han ido. Mención especial a todos esos alcañizanos que un día tuvieron que abandonar esta maravillosa ciudad, los alcañizanos ausentes. Algunos de ellos, generaciones después, siguen manteniendo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Buena muestra de ello es la presencia aquí hoy. Tenemos aquí a una familia llegada desde el estado de Texas, que a pesar de los años mantiene vivos los vínculos con nuestra ciudad, Alcañiz. Hoy asumo el mayor privilegio y también la mayor responsabilidad que puede tener alguien nacido en Alcañiz, criado aquí, en sus calles y en sus plazas, y que ha elegido Alcañiz como su lugar en el mundo, el sitio donde vivir y formar una familia. Hoy estoy aquí por amor a esta ciudad. Mi amor es incondicional, sin fisuras, porque siempre he querido aportar mi granito de arena para hacer de la nuestra una ciudad mejor. Por eso quiero comprometerme con ella y trabajar para ella, junto a mi equipo, un equipo insuperable, sin el cual me resulta inconcebible asumir esta misión. Soy consciente de que el cariño al Cañiz y las buenas intenciones no son suficientes para hacer un buen trabajo. Soy muy consciente de la enorme responsabilidad que implica este cargo, pero confío, y así lo expreso con total sinceridad, a los vecinos de Alcañiz, en que sabremos responder a las expectativas que hoy se depositan en mí y en mi equipo. Expectativas que son y deben ser altas,
porque vamos a dar lo mejor de nosotros mismos durante todo el mandato. Hablo en mi nombre. A partir de hoy, y con el permiso de mi familia y mis amigos, todo lo que tengo se lo voy a dar a mi ciudad, Alcañiz. Es un orgullo, sin duda, representar a esta ciudad y a mis vecinos, pero lo importante no es el cargo de alcalde, lo importante es lo que hagas con él. Soy un vecino más, vengo del sector empresarial, conozco profundamente la realidad que se vive en las calles y concibo la alcaldía como la mejor herramienta para poner en marcha un proyecto sólido y de futuro para todos los alcañizanos. Por todo ello, lanzo hoy aquí, en este acto, el primero como alcalde, un mensaje a toda la corporación y todos sus concejales. Trabajaremos como aliados y no como rivales. Aparcaremos la crispación y los bloques, como he venido diciendo durante la campaña electoral. Tendamos puentes y centrémonos en el diálogo constructivo, porque aquí lo único que importa es nuestra ciudad, Alcañiz. La política debe centrarse en lo que nos une y no en lo que nos separa. La política municipal, especialmente, es la única forma en la que puede ayudar desde su esfera a que sigamos avanzando como sociedad. No quiero una ciudad focalizada en una contra otros. Así no construiremos futuro. Así no mejoramos el presente. Frente a eso, mi objetivo es gobernar para alcanzar ese territorio compartido, que es el sentido común. Y tener siempre en el centro de ese talante a la ciudad de Alcañiz como ciudad de la concordia que es. A todos os tiendo la mano. Desde el compromiso y la convicción del modelo de ciudad que defendemos en nuestros acuerdos programáticos, pero sabiendo que también desde la legítima discrepancia se puede alcanzar consensos que beneficien al conjunto de esta ciudad. Este mandato será el mandato del diálogo, de la moderación y de los resultados. Os doy mi palabra. Me pongo a vuestra disposición desde este instante, trabajadores municipales, ciudadanía de Alcañiz, vecinos y vecinas de Balmuel y Puy Moreno. Alcañiz, la ciudad leal, muy leal, histórica y heroica, es una ciudad abierta, amable, valiente, que ha crecido orgullosa a orillas de su río Guadalope, con una historia que le enorgullece. Ciudad comercial, emprendedora, humanista, luchadora, familiar, de gente humilde y trabajadora, de agricultores y ganaderos. Ciudad tolerante, que respeta y ama sus tradiciones y que mira con ambición al futuro, porque sabe adaptarse a los tiempos y a los retos que encuentra en su camino. Estoy muy orgulloso de mi ciudad y aspiro a que todo el mundo, sea vecino o visitante, se enamore de Alcañiz y sienta el mismo amor que yo siento por ella. Así, desde el diálogo permanente que tendrá este gobierno local para llegar a acuerdos, vamos a reforzar aún más nuestro proyecto para convertir a nuestra ciudad en una capital moderna. Desde la base de un proyecto abierto y sensato. Quiero una ciudad respetuosa con su pasado, volcada en su presente e ilusionada con su futuro. Quiero que seamos conscientes de nuestro enorme potencial. Solo así seremos capaces de convertir Alcañiz en una ciudad aún más atractiva para vivir, pero también para captar grandes proyectos e inversiones que generen empleos estables y de calidad. Debemos asumir el liderazgo que nos corresponde por población y por situación, con un proyecto de ciudad que sume y aporte a todo el Bajo Aragón histórico, a Aragón y a España. Como ya he dicho, nací y crecí en Alcañiz y salí, como tantos otros, a estudiar y trabajar a diferentes puntos de España y de Europa. Y estando lejos de todo y de todos, es cuando más consciente fui de lo que significaba Alcañiz para mí. Alcañiz es luz, es campo, es río, es Semana Santa, tradición y cultura. Alcañiz es su plaza de España, su santuario de Puellos, su vencimiento del dragón y sus masicos. Alcañiz es su historia, sus humanistas, su circuito de velocidad, Motorland. Estoy convencido de que juntos vamos a recuperar el orgullo de parte perdido, de sentirnos de Alcañiz, de sentir el privilegio de vivir en sus calles y de transmitirlo allá donde vayamos.
Agradezco nuevamente la confianza mostrada por este pleno con mi elección como primer edil. No hay mayor honor ni mayor responsabilidad. Alcañiz guiará mis pasos. Deseo que sinceramente caminéis conmigo. Muchas gracias y se levanta la sesión.